Cuando compartimos, nos sentimos mucho más cercanos, mucho más conectados. El poder de compartir derriba las barreras del tiempo y espacio. Lo hacemos con recuerdos, alegrías y reconocemos que lo mejor que se puede compartir son las experiencias. Es por eso que hemos creado para ti un espacio de inspiración colectiva, donde nos hemos dado la tarea de reunir a líderes en su área para contar historias que impactan y trascienden. Desde aprendizajes clave en la industria hasta compartir vivencias y retos personales y profesionales. Te acercamos con voces que buscan conectar. Acompáñanos a transformar juntos el concepto de ideas en una verdadera experiencia de valor. Shared Experiences, un espacio de inspiración colectiva. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Mi nombre es Naila Dávila, yo formo parte del equipo de Experiencia Región Norte y estaré acompañándoles durante esta conferencia, que es una nueva iniciativa por parte del Tecnológico de Monterrey, y me refiero a Shared Experiences. Este es un espacio aspiracional colectivo en donde reunimos a expertos para contar historias que trascienden. Y bueno, antes de platicarle quién nos acompaña el día de hoy como ponente, me gustaría compartirles unas recomendaciones. Esto para llevar nuestra sesión más fluida y que no haya interferencias. Tenemos en la parte izquierda inferior de nuestra pantalla, tenemos lo que es el audio y el video. Los invitamos que a la medida que sea posible para ustedes, nos acompañen abriendo su cámara para saber quién está del otro lado de esta conferencia. Les invitamos también a que si pueden silenciar el audio durante la conferencia, esto para que no haya ruidos y podamos disfrutarla mejor. Tenemos la parte de participantes. Si ustedes dan clic ahí, van a ver en la parte derecha lo que es las personas que estamos reunidas en esta conferencia. Si tienen algún problema con su nombre o su nombre está diferente, les pedimos que si lo pueden modificar simplemente dando doble clic y dando renombrar, esto para saber si tenemos que interactuar con ustedes, saber a quién nos estamos dirigiendo. El chat. Bueno, ahí pueden ustedes agregar algún comentario o sugerencia. Si tienen algún problema técnico, de verdad, con toda confianza, podemos apoyarlos. En la parte de participantes tenemos lo que es levantar la mano. Si ustedes tienen algún comentario sobre lo que se está dando en la conferencia, lo pueden levantar y con gusto los atendemos. Y bueno, al final, o mejor dicho, antes de finalizar lo que es esta conferencia, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Así es que vayan anotando, por favor, sus preguntas y respuestas. Perdón, sus preguntas. Bueno, pues vamos a continuar y me da mucho gusto recibir el día de hoy a nuestro ponente, que es Fernando Montero, el profesor. Él es consultor con más de 12.000 personas capacitadas en México, España, Centro y Sudamérica. Fundador y director general de Didaxis de México SC. Es una empresa mexicana de capacitación corporativa fundada en 2005. Hoy con más de 18.000 personas capacitadas. Facilitador del Tecnológico de Monterrey con más de 3.000 participantes en programas de extensión académico desde el 2006. Profesor, mucho gusto. Bienvenido. Adelante, por favor. Qué linda, muchas gracias, muy amable. Pues antes que nada, de verdad me da enorme gusto poder verlos a todos, saludarles. Y bueno, esta es una grata opción para que ustedes tengan la posibilidad de tener información a la mano, sobre todo relacionada en este caso con innovación para la transformación. Cuando nosotros pensamos en innovación, la realidad es que se nos vienen muchísimas, pero muchísimas cosas a la cabeza. Y esto sobre todo porque cuando pensamos en innovación estamos de alguna manera enfocándonos a creatividad, enfocándonos a diversos elementos que por supuesto nos ponen diversos retos en nuestras organizaciones. Quisiera empezar por esta parte a ver qué les parece. Y fíjense, hay una pluma
que se llama Fisher Space Pen. Esta pluma nació específicamente en los años 60 y, curiosamente, costó $1,000,000 llevarla a cabo. Es decir, todo el proceso, imaginen, para que de alguna manera una pluma pueda funcionar, donde si ustedes tienen una pluma tradicional, hay veces que si ustedes quieren apuntar algo en la pared y la pluma está de manera inversa, por supuesto, la tinta no llega a la punta y sería imposible. Entonces, en una situación de cero gravedad, pues obviamente se imaginarán las consecuencias. El asunto es que en gran cantidad de dinero, la innovación de alguna manera puede ser... Respondiendo a su pregunta de la calificación de soldadores, sí. ¿Tienen por aquí, chicos, un micrófono abierto? Muchas gracias. Eso, gracias, gracias, muy amables. Entonces, les decía que con esta situación, ¿qué es lo que sucedió específicamente con esta pluma? Esta pluma se puso en órbita en el año 69. Y resulta que, ¿qué creen que hicieron los rusos en ese sentido? Utilizaron específicamente un lápiz. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa específicamente con la innovación? Nosotros, cuando de alguna manera tenemos requerimientos puntuales en nuestra organización, tenemos que tener muy claro qué es lo que de alguna manera pretendemos hacer, cuáles son nuestras necesidades y hacia dónde tenemos que dirigirnos con ella. Y sobre todo cuando pensamos en innovación, todos utilizamos esa palabra, pero hay veces que no identificamos específicamente qué significa. En este caso, para nosotros en las organizaciones, la innovación implica la posibilidad de que podamos hacer captura de valor, que podamos generar valor, pero, ojo, y súper importante, estamos hablando de que ese valor se captura o se genera, pero en ideas totalmente implementadas. Entonces, eso implica que para poder realmente lograr un proceso de innovación, realmente esa idea tiene que ser totalmente funcional. Ahora, ¿cómo lo logramos? Porque esto no es un efecto de alguna manera sencillo. Hay un proceso muy, muy, muy marcado, que es de solo tres pasos. ¿Qué implica esto? Implica primordialmente que nosotros tengamos la posibilidad de alcanzar la innovación, pero para poder llegar a ella necesitamos específicamente pensar en procesos creativos, en cómo le hacemos para generar ideas. Pero de alguna manera las ideas no llegan por sí solas. Quiere decir que para poder generar un proceso creativo necesitas idealmente pasar por un proceso de inspiración. Entonces, veremos en su momento que hay muchas formas de lograrlo, pero específicamente hay tres fuentes de inspiración para ello. Ahora, lo más peculiar en este sentido es que si nosotros pensamos en nuestra situación actual, debemos de considerar que hoy día estamos en un entorno que se considera como un entorno VUCA. ¿A qué me refiero con esto? Estamos hablando de tener un entorno que tiene alta volatilidad, es decir, ha habido una serie de cambios sumamente importantes que ya sobra de alguna manera el decirlos, porque pues en periodos bien, bien cortitos de tiempo, en realidad la modificación se ha hecho de manera importante en nuestra forma de dirigirnos, en nuestros hábitos de consumo, en una serie de cosas interesantes. Por el otro lado, estamos hablando de incertidumbre. Es decir, de alguna manera, todavía, aunque de alguna manera estamos ya como más enfocados a tener claridad en qué es lo que viene, todavía las cosas pueden modificarse y pueden cambiar. Además, estamos en un entorno complejo donde hay muchísimas variables en el ambiente que de alguna manera no facilitan el hecho de que yo pueda tomar decisiones. Y sobre todo en las organizaciones hay muchas personas que intervienen. Entonces hay muchas ideas que convergen, y ¿cómo le hacemos para plantear todo esto y para de alguna manera asumir todo esto en la organización? Se vuelve complicado. En ese sentido, Charles Handy habla de que debemos de aprender a vivir realmente cómodos en estos ambientes de incertidumbre, sobre todo contemplando el hecho de que las condiciones actuales así van a ser. Entonces, pues la intención es que nosotros podamos acoplarnos a ello y desarrollar en consecuencia todo nuestro potencial y todas nuestras ideas. Ahora, creo que tenemos que empezar como por el principio en qué es lo que sucede en nuestra situación. Entonces,
Creo que el punto clave en las organizaciones hoy día, sobre todo en los procesos, por ejemplo, de desarrollo que llevo con Volkswagen, que llevo con Mazda, con compañías como PepsiCo, donde de alguna manera los retos han sido totalmente dinámicos y súper grandes en la actualidad, sobre todo por inclusive varios cambios de implementación de tecnología, donde ahora el tener disponible plataformas para poder comerciar de manera electrónica, pues obviamente los planteamientos son súper diferentes. Entonces, el pensamiento crítico es totalmente importante para que nosotros comencemos a cuestionarnos en dónde podemos mejorar. Y en ese sentido, quiere decir que tenemos que pensar en cuáles son específicamente nuestras fragilidades. ¿Qué parte de la organización, qué parte de nuestros procesos y qué parte de los elementos que estamos manejando hoy día son de una u otra forma, vamos a llamarle, de alguna forma complicados o que se pueden optimizar? Sobre todo, inclusive, se pueden optimizar en diferente tipo de rubros. Y por el otro lado, teniendo claras cuáles son estas fragilidades, ahora sí podemos buscar cómo generar de alguna manera opciones para reajustarnos, para poder reinventarnos y con ello utilizar elementos que nos permitan de alguna manera hacer procesos de innovación. En este caso, hay muchas formas de lograr la innovación. Podemos utilizar métodos de Redbox, podemos utilizar métodos, o en este caso marcos de trabajo como Design Thinking, podemos utilizar diferentes cosas. Y en ese sentido, lo que buscamos es generar opciones creativas que desde el interior de la organización podamos pelotear y podamos trabajar. ¿Para qué? Para volvernos específicamente antifrágiles. Creo que todos, de alguna manera, entendemos los términos, por ejemplo, de resiliencia. Es que esta capacidad de que aún en condiciones de estrés, cuando termine ese periodo de estrés, regresamos a una situación como la de antes. En este caso, la antifragilidad me da la posibilidad de entender cuál es el motivo del estrés y a partir de ahí buscar opciones de crecimiento y buscar opciones que me pongan en una situación mucho más privilegiada para poder enfrentar condiciones nuevas y que esto se vuelva inclusive un ciclo de mejora continua. En ese sentido, estuve viendo cómo podía compartir con ustedes, por ejemplo, cuáles son los tipos de innovación que podemos hacer en las organizaciones. Y en este caso planteé dos opciones. La primera, en este caso, un estilo de innovación que además el 98% de las organizaciones lo podemos, lo hacemos y se puede desarrollar de una manera muy enfocada, que es el tipo de innovación denominado Do Better. Esto habla de cómo podemos hacerle para que, identificando cuáles son nuestros puntos de dolor, podamos de alguna forma hacer que todo esto pueda mejorar de una manera mucho más dinámica y rápida. En el caso de UPS, saben perfectamente que esta es una compañía que tiene un alto, muy alto volumen de entregas de paquetes por día. Y además, la flotilla pues es sumamente grande en cuestión a elementos de transporte. Ellos lo que buscaban era no hacer innovación específicamente en los elementos, en elementos nuevos de proceso, sino más bien enfocarse a lo que es el core específico de lo que ellos desarrollan, que es toda esta labor logística. Y en ese sentido, lo que analizaron y lo que buscaron es modificar de alguna manera, inclusive definirlo casi casi como mantra en todos sus operadores, el que ellos solo pueden desarrollar, por ejemplo, vueltas a la derecha. Y además, modificaron sus sistemas de geolocalización de tal forma que para las entregas busquen lugares, y busquen movimientos y busquen trazados que eviten de alguna manera semáforos. Eso lo que motivó es que lograron un ahorro de 38 millones de litros de combustible anuales. Que eso, si lo ponen en números, literal es una barbaridad de dinero. Entonces, en ese sentido, la innovación tiene un enfoque como muy específico a cómo puedo optimizar o cómo puedo mejorar o cómo puedo ahorrar. Ese es un primer elemento. El segundo elemento y la segunda opción que tenemos en el concepto de innovar es el famosísimo Do Different. El famosísimo Do Different. Hay una marca que en este caso es una marca de cosméticos que ustedes están viendo aquí, que se llama Astalift, que específicamente podrían inclusive poner en el chat si gustan, si alguien tiene idea sin necesidad de googlearlo,
Tiene por ahí, de alguna forma, la posibilidad de decir esa marca, de dónde viene, quién la fabrica. Si tienen idea, pueden anotarlo específicamente ahí, ¿de acuerdo? Bueno, esta marca, de alguna manera, nace de un concepto súper interesante que de alguna manera vincula a Naomi Watts con esta compañía, y resulta que la compañía que fabrica estos cosméticos, simple y sencillamente, es Fujifilm. Sí, específicamente Fujifilm, exacto. Y eso hace que de alguna manera la visión, la forma de enfocar el estilo de producto, sabiendo que Fujifilm inicialmente pues es una compañía de cámaras fotográficas, de rollos fotográficos, que además en la actualidad tiene mucho enfoque a equipos médicos de imagen, que hacen una cantidad de cosas realmente muy interesantes, se haya atrevido a desarrollar precisamente la marca con Naomi Watts y tratar de llevar el concepto de una marca japonesa a un concepto totalmente occidental. Entonces, es como tratar de darle la vuelta. Entonces, con estas dos opciones, ya les pongo sobre la mesa de qué estamos hablando cuando hablamos de innovación en un Do Better, de cómo optimizar y cómo mejorar, y también un Do Different, que es cómo podemos hacer algo totalmente radical. Si hace ratito les decía que la innovación en el concepto específico del Do Better, pues es el 98% de la innovación que se hace en el mundo, pues eso significa que los elementos diferenciadores, pues en realidad son muy poquitos. Ajá. El que nos atrevamos como compañía a hacer algo radicalmente diferente es poco frecuente que suceda. Entonces, en este caso, lo que yo he visto es cómo podemos, en este caso, darles a ustedes pequeñas herramientas que de alguna manera ya en un ámbito profesional puedan poner en uso de manera mucho más efectiva y mucho más rápida, pero sobre todo enfocada. Y en ese sentido, creo que vale la pena, por ejemplo, considerar lo que hizo Tim Brown. Tim Brown es el creador específico de un concepto que se llama Design Thinking. Este señor dice que ante los problemas de siempre, soluciones diferenciadoras. Y aquí, Design Thinking es, de alguna manera, un marco de trabajo que en las organizaciones nos da la posibilidad de manera ágil el hacer, de alguna manera, una estructura muy específica para poder lograr y alcanzar la innovación utilizando procesos creativos. Entonces, normalmente es a través de 5 pasos. El conocer específicamente el cliente, empatizando, identificando no solo ese cliente final, sino también si desarrollo y optimizo dentro de la organización, cómo puedo entender qué es lo que piensa la gente, qué es lo que necesita, qué es lo que está viviendo, hacia dónde se está moviendo la organización, y además de manera súper dinámica. Porque imagínense, por ejemplo, en la industria de seguros, prácticamente lo que ha sucedido en esta última temporada, pues mucha gente dejó de utilizar sus vehículos, cambió el hábito de consumo y el hábito de uso de ciertos elementos. Algunos seguramente cambiaron y comenzaron a utilizar motocicletas o utilizar bicicleta. Entonces, es cómo le hago, por ejemplo, para que en este caso ya no tengas que pagar, por ejemplo, tu seguro de auto de manera tradicional como estamos acostumbrados, y que ahora, por ejemplo, puedas poner tu seguro de auto por kilómetro, o que de alguna manera lo actives y lo desactives por aplicación, para que tú puedas de alguna manera consumir y pagar específicamente lo que tú estás utilizando por kilómetro o por tiempo. Entonces, son elementos bien interesantes que de alguna manera se mueven en este sentido. Además, pues está el hecho de que tú puedas definir claramente cuál es tu reto de negocio, cuál es tu reto creativo, y a partir de ahí puedas generar un chorro, pero un chorro de ideas. Si lo analizan y se dan cuenta que para poder generar ideas, pues obviamente tengo que buscar la manera de hacer o entender cómo desarrollarlo, no se me angustien, porque eso lo voy a comentar en un momento más. Pero en este sentido, es cómo le hago para generar un chorro de ideas y además seleccionar la idea que resulte la adecuada de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando hoy día. Y por el otro lado, que además tengas la posibilidad de probar esa idea de manera económica. A eso se le denomina prototipar. Y por último, pues el hecho de que puedas hacer la ejecución de esto en un proyecto como tal. Para lo que nosotros estamos buscando específicamente ahorita,
A mí lo que me interesaría es que veamos, por ejemplo, qué es lo que sucede con Design Thinking, sobre todo contemplando que Design Thinking recientemente está en superboga y lo utilizamos en Chubb, lo utilizamos en Volkswagen, en áreas de producción de Volkswagen, en áreas de ETI de Volkswagen, en áreas de TI, por ejemplo, de Unilever, en áreas de TI de Mazda. Es realmente una opción súper interesante, sobre todo para hacer co-creación y para hacer trabajo en una cantidad de cosas bien interesantes. Entonces, para lo que nosotros estamos buscando en esta conferencia y en este espacio, que realmente es de muy poquito tiempo, me voy a enfocar específicamente a tres puntos claves: a empatizar, a idear y a prototipar. Y en ese sentido, cuando nosotros, por ejemplo, comenzamos a empatizar, es también entender cuál es la problemática de alguna manera que se está viviendo hoy día en tu área, en tu organización. Entonces, sí, posiblemente yo le preguntara a Marcos o le preguntara a Alejandro, a Carla, a Claudia, a Pablo, a cualquiera de los que estamos aquí, lo que estamos viviendo o cómo estamos de alguna manera desarrollando todo esto en nuestra industria farmacéutica, en nuestra industria automotriz, en donde estemos trabajando, en manufactura, es tener claro qué es lo que de alguna manera necesitamos y cómo enfocarlo. En ese sentido, hay que contemplar cómo de alguna manera se mueven las necesidades. Hace aproximadamente 10, 15 años, lo que de alguna manera imperaba era la creación de productos que fueran de alta calidad, que cubrieran y que tuvieran características muy específicas y que, a final de cuentas, tuvieran la posibilidad de estar diseñados específicamente para mi cliente. Eso, de alguna manera, migró, creció, se actualizó y resultó que el producto no era simple y sencillamente lo único que buscaba el cliente. Entonces, los clientes comenzaron a pensar en, pues bueno, si tenemos un gran producto, porque ese producto no lo decoramos o no lo acompañamos de una serie de servicios que le den ese valor agregado o que de alguna manera complementen ese esquema para poder de alguna manera tener opciones laterales de negocio que me metan más ingresos a mi organización y que a partir de ahí podamos hacer cosas mucho más interesantes. Sin embargo, en la actualidad, es decir, posiblemente de 4 o 5 años a la fecha, realmente la economía de servicio realmente ya no resulta tan atractiva. Y lo que realmente es atractivo hoy es la economía de la experiencia. ¿Qué significa esto? Significa cómo puedo hacer para que mi producto de alguna manera genere un ámbito de experiencia a mi cliente. O por el otro lado, el servicio que yo de alguna manera comparto, ¿cuáles son esos puntos de contacto que tiene de tal forma que yo pueda saber en qué momento me estoy relacionando con mi cliente y ahí pueda de alguna manera meterle elementos que aprovechemos y que podamos hacer que esto incremente la satisfacción y la sensación positiva? ¿Por qué? Pues porque aquí ya estamos hablando no solo de experiencia de cliente, sino estamos hablando de neuromarketing, de entender cuáles son las emociones que tiene esa persona, ese cliente, qué es lo que siente, qué es lo que vive, cuál es la base de la toma de decisión o cómo de alguna manera los servicios internos que hago dentro de la organización pueden generar este grado de impacto. Entonces, ahí cambia toda la expectativa de cómo vamos a hacer innovación en nuestra organización. Ya no es solo cómo debo o cómo puedo mejorar el proceso que estoy teniendo hoy día o cómo puedo de alguna manera buscar elementos de economía, sino cómo puedo hacer que se genere, por ejemplo, conciencia en mis colegas para que todo esto sea de alguna manera mucho más enfático y pueda tener mejores beneficios. Entonces, Todo esto me da este grado de acercamiento. Por eso, el empatizar, el buscar estos elementos de empatía, pues no solo nada más es pensar o imaginar lo que necesita el cliente, sino es ir a buscarlo, ir a ponerme en su lugar, ir a ponerme en sus zapatos y a partir de ahí desarrollar. Entonces, todo esto implica sentir el entorno, cuáles son las consecuencias, cuáles son las circunstancias y qué es lo que necesita específicamente mi cliente o mi cliente interno. Entonces, en ese sentido, creo que arrancamos bien. Hasta aquí, seguramente, todos vamos de lujo, ¿cierto? Muevan las cabezas los que tienen prendida la cámara, ¿sí? Eso, muy bien, Diana. Perfecto, gracias, José.
Bueno, ahora, en este sentido, pues obviamente si estamos hablando de emociones, pues implicaría que si yo voy a desarrollar específicamente generación de valor, pues hay que entender qué es lo que de alguna manera implica el qué es valioso específicamente para Rafa, qué es específicamente valioso para Carla, para que cuando yo haga esta modificación o esta búsqueda de innovación en la organización o fuera de ella, de alguna manera yo sepa a quién le estoy creando esto y que realmente el valor se va a aplicar. Entonces, en ese sentido, hay cuatro elementos que debemos de considerar. ¿De acuerdo? Salud. Además es agua. Aclaro por aquello de que piensen otra cosa. Pero bueno, entonces, en este sentido, estamos hablando que el primer elemento clave que debemos de considerar son las necesidades específicas que debe tener mi cliente. Entonces, estamos hablando de qué es lo que de alguna manera necesita realmente, porque una cosa es lo que realmente necesita y otra cosa es lo que realmente desea. Estamos hablando de dos conceptos diferentes. En el caso del deseo, estamos hablando de algo que tiene un impacto mucho más a sensación, a, de alguna manera, qué es lo que busco de manera mucho más trascendental y más personal al momento de obtener algo. Entonces, la necesidad se cubre de manera mucho más dinámica que específicamente el deseo. El tercer elemento es como esta preconcepción, el estereotipo, lo que yo imagino que sucede, o si yo imagino que si adquiero, por ejemplo, un Mini Cooper, pues entonces puede ser un auto caro. O si yo tengo un auto con X marca, pues entonces es un auto con X características. Entonces, todos esos son elementos específicos de preconcepción que también tenemos que trabajar con ellos. ¿Para qué? Para que realmente cuando yo desarrolle este proceso de innovación y que pueda aprovechar elementos de neuromarketing o que pueda utilizar elementos creativos, vayan enfocados a lo que yo realmente necesito. Y por último, el detalle básico de las famosísimas emociones, que es cómo le hago para que mi producto o servicio de alguna manera experimente o haga que la gente experimente sensaciones o sentimientos que además pueden ser positivos o negativos. ¿A qué me refiero con esto? Pues puede ser el simple hecho de que tú adquieres un coche y entonces sales súper feliz de la agencia. Y resulta que al ratito tienes que ir al primer servicio y entonces ya no te gusta porque igual y no te lo entregaron a tiempo o te costó más de lo que imaginabas y te habían dicho que eran 1,700 pesos del servicio y entonces resulta que le hicieron lavado de motor, le hicieron no sé qué cosa y ahora pagaste 2,500 y entonces me doy a entender. Todo eso son sensaciones que pueden ser positivas y que pueden ser negativas y que yo tengo que trabajar con ellas y tengo que diseñarlas para que la sensación o la continuidad positiva en lo que yo desarrolle tenga sentido. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos de emociones, pues también tiene que ver en cómo de alguna manera se ve toda la estructura. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, Geico es una compañía de seguros americana que uno de los elementos de innovación que tuvo en los años recientes fue que quitó de alguna manera a todos los agentes que tenía y entonces literalmente puso a este gecko a vender. Sí, que además no sé qué les parezca, pero es como una ternurita, ¿no les parece? Como que se ve tierno. Y resulta que generó una cantidad impresionante de ventas. Además, no es una compañía tan joven. Estamos hablando que tiene 83, 85 años en el mercado y que este gecko ha hecho una cosa súper interesante. Y es que resulta que en este concepto, esta imagen, aparte de que la voz es de David Beckham, que igual y nadie sabía en los anuncios, pues resulta que la imagen en triángulo, lo que ustedes ven en triángulo justamente ahí, habla de que para que este gecko se vea como súper tierno y llame mucho la atención y genere además sensación totalmente emocional relacionada con la marca, es que este animalito tiene una frente amplia que normalmente cubre una estructura como de triángulo. Y además a eso le sumamos ojos grandotes, que eso implica que cuando se hizo la innovación y se buscó el cambiar la imagen de Geico en el concepto de marca,
poner este gecko con este tipo de cosas hizo que cambiara toda la apreciación de la gente. Entonces, a este término y a esta imagen donde tú ves algo totalmente tierno, se le llama neotenia o principio del cachorro. Y aplica, además, pues a un chorro de cosas. Si se dan cuenta, todos ya vieron el cachorrito y dijeron, ¡ay, qué bonito! Y en ese de qué bonito, si te das cuenta, sigue siendo una frente muy amplia, tipo triángulo y ojos grandes. Y lo mismo sucede si esto lo lanzas específicamente a productos. Sigues teniendo específicamente una zona muy amplia de frente y tienes unos ojos grandes, que es lo que hace que de alguna manera el producto se convierta en un producto atractivo. Entonces, todo esto es parte del análisis que se tiene que hacer, por ejemplo, con elementos relacionados con neuromarketing y de ahí asociarlo a cómo lo puedo implementar en la innovación y que eso cambie toda la estructura en mi organización. Entonces, ahí les estoy dando también referencias específicas en este sentido. Ahora, aquí hay que considerar, pues obviamente, que de ahí se mueven a cómo comienzo a generar ideas como proceso. Entonces, pues ya habiendo comprendido cuál es la problemática en esta etapa de empatía, en esta etapa de empatizar, pues ahora sí me puedo meter a cómo desarrollo un chorro de ideas. Si les preguntara, que seguramente no sé si me vayan a responder, pero por lo menos lo pueden pensar. Si habláramos de creatividad, vamos a levantar nada más las manos rapidísimo. Levanten la mano. Así, los que tienen cámara prendida, los que tienen cámara apagada pueden poner manita arriba si están de acuerdo o manita abajo los que digan que no. ¿En quiénes se consideran creativos? Levanten manita quienes se consideran creativos. Perfecto, ahí vienen las manos. Todas las manos. Son un chorro de manos. Pues son un chorro, la verdad es que sí son bastantes, ¿eh? Bueno, muy bien. Tenemos prácticamente... ¡Ándale! Perfecto, ya se ve que somos bastantes. Pero además, ya veo ahí a Alexis, a Raúl, a Clau, a Juan, a Raúl. Perfecto, muy bien, perfecto. Ahora, los que no se consideran creativos, la pregunta es ¿por qué creen que no lo son? Yo podría apostar, no tenemos el tiempo para hacerlo, pero si tuviéramos el tiempo y pudiéramos hacer una práctica, por ejemplo, rapidísima, pues estoy perfectamente seguro que podría demostrarles que todos somos creativos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que posiblemente lo único que necesitamos es tener los estímulos correctos. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de creatividad, estamos hablando de capacidad para generar un chorro de ideas. Ojo, en los procesos organizacionales, tradicionalmente lo que fluye muy bien es tener grupos que de alguna manera sean multidisciplinarios, es decir, no juntes solo ingenieros, no juntes solo contadores, no juntes solo personas de la misma área. Trata de aprovechar estas formas de pensar diversas, que inclusive en las relaciones humanas, cuando tienes personas que piensan diferente a ti, te generan muchísima información y de las cuales aprendes un chorro. Entonces, eso ayuda. Entonces, ¿qué significa o cómo podemos de alguna manera ser muy creativos? Pues lo que necesitas específicamente es buscar puntos de inspiración. No sé si de repente, si yo les dijera, a ver, si quieres mejorar, por ejemplo, imagínate, quieres mejorar tu jardín en casa o quieres cambiar el baño de tu casa, te diría, entra a Pinterest, que es un sitio web que seguramente muchos de ustedes han visitado ya varias veces, y ahí ponte a ver un chorro de ideas. Revísalas y entonces puedes decir, ah, esta me gusta, a ver, ay no, queda padrísima, queda buenísima, queda súper bien, etcétera. Entonces podemos tener una serie de cosas que ayuden para que a partir de ahí se genere, en este caso, este tipo de estímulos. Entonces lo que buscas o lo que necesitas es inspiración, pero ojo, no es esta inspiración casual. Cuando hablamos de inspiración en el ámbito de negocios, lo que hay que hacer es que tienes que buscar tres fuentes de inspiración. Entonces, quiere decir que tienes que buscar información relacionada con voces, información relacionada con nuestra industria, es decir, qué es lo que está haciendo de alguna manera empresas similares a la mía y cómo lo están desarrollando para que eso
de alguna manera lo tome yo como elemento de inspiración y como estímulo, y a partir de ahí pueda buscar cómo optimizar o cómo mejorar. Prácticamente lo que decía Pablo Picasso, que decía que los genios no copian ideas, se las roban. Entonces es ver qué es lo que sucede con la competencia, con empresas muy similares a nosotros, y a partir de ahí revolucionar y todavía darle un giro súper interesante, a lo mismo que con otras industrias. Y en este sentido, en este punto, yo lo que quiero es enfocarme específicamente a voces. Esto es muy importante porque es un recurso que tienes muy a la mano en tu organización. Y en ese sentido, quiero que vean esta imagen. Véanla, busquen algún, les iba a decir algún pariente, pero bueno, no creo, porque además está muy viejita la foto. Pero seguro debe de haber por lo menos dos personas que reconozcan a mí. Albert Einstein. Muy bien. ¿Y la única mujer sería? Marie Curie. ¡Oh! Muy bien. Perfecto, muchachos. Porque además estoy seguro que en la sala, en esta sala virtual, no solo tenemos personas de México, sino además tenemos invitados de otros países. Así es que también, bienvenidas y bienvenidos. ¿Ok? Bueno, en esta imagen, chicos, en esta imagen, como bien decían, tenemos a dos personas importantes. Todos son importantes, pero ojo, este laboratorio Cavendish hace referencia específicamente a la Universidad de Cambridge. Es el laboratorio de física de la Universidad de Cambridge. Y lo más relevante de esto es que de este laboratorio salieron nada más y nada menos que 28 personas que ganaron el premio Nobel. Solo 28, nada más para que le pongamos número. Entonces, quiere decir que todos ellos fueron ganadores del premio Nobel. ¿Qué es lo que sucedió y cómo se logró esto? Bueno, un señor que se llama, en este caso, Max Perutz, lo que hizo, que él dirigía específicamente este laboratorio, lo que él hizo fue, vamos a comenzar a generar elementos de inspiración, y en este caso va a ser enfocado a voces. Y entonces él seleccionó un bar, que es un pub, un bar que se llama The Eagle, que además sigue existiendo y además es totalmente antiquísimo porque data del siglo XIII. Estuvo ahí inclusive muchos artículos y muchos videos en YouTube, si los quieren ver. Hay inclusive en el techo marcas de lápiz labial, marcas con humo de vela de pilotos de la RAF de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es algo totalmente emblemático. Pero bueno, no nos desviemos, muchachos. A lo que se refiere es que él buscaba que todos los colegas del laboratorio en sus ratos libres tuvieran posibilidad de ir específicamente a este lugar, a este bar, y que pudieran intercambiar ideas sin tanta presión en el contexto de la organización y de la situación cotidiana. Además, estamos hablando de principios, es decir, fueron los años 20, 30, 40, Entonces, imagínense que estamos hablando de hace prácticamente 100 años. Una idea de este tipo fue totalmente, explotó de manera impresionante. ¿Qué es lo que se logró con esto? Bueno, hay una placa específica en el lugar, en The Eagle, que habla de que en 1953 el señor Watson y el señor Crick simple y sencillamente descubrieron el ácido desoxirribonucleico. Y hay una placa ahí conmemorativa del hecho. Entonces, quiere decir que la inspiración es totalmente importante y vital para lo que nosotros estamos buscando. Y como elemento final, para cierre de lo que estamos haciendo ahora, es el que si yo ya tengo todas las ideas definidas y ya de alguna manera comencé a evaluarlas, necesito probarlas. Necesito saber específicamente qué tan efectivas son. Y entonces aquí entra el término denominado pretotipo. Sí, si escucharon bien, es pretotipo, no prototipo, pretotipo. Y en este sentido, el pretotipo lo que busca es medir primordialmente dos cosas. Una, la funcionalidad, es decir, esta idea, cómo de alguna manera la pongo en funcionamiento, que además, ojo, debe de ser en poco tiempo y además de manera súper barata, donde yo pueda aprender muy rápido para que pueda, obviamente, hacer ajustes a este prototipo y volver a probar. Y entonces, por un lado, desarrollo funcionalidad y entonces las personas, mis clientes o mis usuarios pueden ver
si de alguna manera es práctico o no, si es útil o no, y por el otro lado también determinar cuál es la reacción, es decir, mi sensación, me late, no me late, me hace sentido, y todo esto que tenga como una estructura que resulte mucho, mucho más clara. Entonces, esto es súper interesante. Y si quisiera como dividir el concepto para que les quede más claro a ustedes el concepto de pretotipo y de prototipo, no sé si ustedes recuerdan, que además déjenme decirles que por ahí debo de tener como dos o tres todavía guardadas, de la famosísima PAN, que salió originalmente como un dispositivo donde tú podías anotar y que después salió inclusive, ya veo ahí la cabeza de Marcos moviéndose de yo tuve una de esas, o por lo yo tuve inclusive el teléfono que salió en aquella época y era de PAN. Entonces, el pretotipo se refiere a esto que están viendo del lado izquierdo, que es casi casi un conjunto de papel diseñado al tamaño correspondiente de lo que sería la PAN, con una plumita, un lapicito, como para probar las dimensiones, el tamaño y tener claro que, por lo pronto, primero, se puede desarrollar en muy poco tiempo. Que además, la pregunta principal que debemos de resolver, recuerden que tiene que ver con funcionamiento. Entonces es, ¿tú lo utilizarías? Y, por supuesto, el entregable es una simulación súper sencilla. Y por el otro lado, está ya el prototipo, que si hablamos de prototipo es ya la tarjeta madre en un dispositivo donde, si se dan cuenta, la dimensión pues es enorme de la tarjeta madre que se utilizaba para esto y que obviamente te va a llevar un chorro de tiempo ponerla en funcionamiento y que además la pregunta clave a responder es, oye, ¿realmente lo podemos construir? ¿Podemos lograr la dimensión y este tipo de cosas? Y además debe de ser un prototipo funcional, o sea, para que yo realmente entienda y conozca todos estos elementos. Entonces, eso significa que por eso el prototipo es la herramienta de hoy para poder alcanzar beneficios rápidos. Eso equivale también a aplicarlo en servicios, ¿de acuerdo? Y hay muchas formas de probarlo. Y para ir cerrando en este sentido, es importante que cuando ustedes desarrollen específicamente sus proyectos creativos, no le quiero llamar proyectos de innovación porque no sabemos si va a alcanzar la innovación, todos sus proyectos creativos tienen que responder específicamente tres cosas. La primera tiene que ver en qué tan atractiva es la idea, qué tan atractiva es esta condición que de alguna manera me pone en una situación donde llame la atención y donde diga, esto realmente va a jalar. La segunda equivale a esta situación de relevancia. Es decir, ¿qué tanto soluciona mis problemas? ¿Qué tan relevante va a ser como para que realmente yo pueda estar cubriendo una necesidad específica? Y por último, de alguna manera, ¿qué tan diferenciadora es mi idea? Sobre todo para ponerme en un punto mucho más estratégico con respecto a otras áreas o con respecto a otras compañías. Entonces, si yo tengo claro en este sentido, que de la idea que yo estoy generando, cuál es mi atractividad, cuál es mi grado de relevancia y cuál es el grado de diferenciación, voy a tener una visualización mucho más estructurada para poder calificar. Hay muchos métodos que se utilizan. Hay, por ejemplo, shortlist, hay sweetbox, hay, en este caso, el concepto del ranking, que este es el concepto que estoy mencionando, para poder hacer una evaluación de, en este caso, los elementos creativos que estoy diseñando para saber si puedo lograr realmente que esto impacte y, sobre todo, que impacte de manera positiva a la organización. Entonces, en este sentido, chicos, Steve Jobs decía, la innovación no es cuestión de dinero, es cuestión de personas. Así es que, chicos, realmente deseo que todo lo que ustedes de alguna manera estén buscando en sus organizaciones, todo lo que estén analizando, de alguna manera vaya en el sentido correcto para alcanzar sobre todo el éxito que ustedes literalmente se merecen. Así es que, chicos, de verdad, muchas gracias. Y bueno, Nailea. Profe, pues muchas gracias. Muy, muy, muy padre el tema. No sé
público, equipo, si quieran, tengan alguna pregunta, si quieren abrir su micrófono o si quieren escribirlo aquí por el chat. A ver, Galaxy A30, adelante, por favor. ¿Rafael? Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Adelante, Rafael, por favor. Profesor, bueno, Fernando, me atrevo a compartir lo siguiente. Con mucho respeto a su exposición, hace un momento iba manejando. Mi hija es poco de la lectura, porque es muy pequeña y está iniciando a leer. Entonces, iba yo manejando y ella iba en la parte de atrás del auto con mi hijo a un lado, en el asiento del bebé, y de repente me dice, pero llevaba un libro en la mano, una Biblia, y me dice, papi, ¿qué significa priest? Me dijo la palabra. Y yo me quedé pensando, pero iba manejando. Entonces, dije, ¿está en el libro? No, papi, lo acabo de leer en un tráiler. Yo, ah, caray. Entonces, yo pienso, Fernando, y tengo esa es mi opinión, ¿verdad? Mi humilde opinión, no quiero mencionar otra cosa, que parte de lo que usted menciona, Fernando, de la atractividad, la diferenciación y la relevancia, y por lo que le comparto, lo visual, creo que es una parte importante para la innovación. Totalmente, totalmente. Hay que empezar en este caso, Rafa, contemplando el hecho de que mucho de la innovación en realidad se hace, y todo se hace a través de los sentidos. Es decir, cómo de alguna manera lo aprecias. Y eso hace que, por ejemplo, en este caso, tu hija, al momento de ir en el auto, de alguna manera se enfocara precisamente a algo que fue atractivo para ella de manera visual, y que eso lo percibió así y de alguna manera se quedó en el sistema. Le generó una sensación, le resultó atractivo el color. Hay una serie de cosas que están relacionadas en ese sentido. Entonces, todo eso es lo que de alguna manera se busca. Por lo pronto, si yo lo que estoy pensando es en generar ventas. Pero, a final de cuentas, la innovación se puede ir hacia muchos lugares, no nada más a vender. Puede ser, por eso ya hacía la mención, por ejemplo, con UPS, y lo que sucedió, por ejemplo, en muchas organizaciones en esta época de pandemia, que no nada más era pensar cómo podías darle giro a tu organización para vender más, o por lo menos para vender, pero por el otro lado también tenías que buscar formas de cómo generar optimización de gastos o cómo ahorrar. Entonces, en realidad, la innovación la puedes dirigir hacia donde quieras, Rafa. Ok, gracias, Fernando. Un placer. Venga, Marcos. Marcos. Gracias, buenas tardes, Fernando. Oye, pues mira, yo estoy en un parque acuático y soy director de la Asociación Mexicana de Parques Acuáticos. Y el gran paradigma es, pues ahora, con la tecnología, la realidad virtual, la realidad aumentada, hay algunas empresas en otros países que han avanzado en estos temas para crear un esquema de experiencia híbrido. Nosotros somos pura experiencia. La cuestión aquí es, ¿qué tanto, por tendencia, tendríamos que involucrarnos en esta parte de ser híbridos? ¿Y qué tanto va a tener valor en el tiempo, ahora con el metaverso, las experiencias reales? Para definir cuál va a ser nuestra estrategia de qué tanto tomamos de la tendencia de innovación y qué tanto conservamos para aquellos que van a valorar tener experiencias reales. Claro. Esta parte me gusta muchísimo, Marcos, porque de alguna manera tenemos que empezar por algo. Nosotros hace un par de años hicimos un trabajo muy interesante que además debo decir que no se alcanzó a finalizar con Volkswagen, de tratar de hacer el diseño de experiencia donde tú ya no tuvieras que específicamente ir con el distribuidor para subirte al coche, ver de alguna manera los instrumentos, tener como la sensación de espacios y ese tipo de cosas. Y a final de cuentas no lo logramos con ellos, pero se logró, por ejemplo, con Mazda. Y hay un detalle muy peculiar en esta parte de hacer como el brinco, y es que tenemos hoy día celulares para poder de alguna manera reproducirlo, o tabletas o dispositivos en general, pero para poder tener la asimilación de experiencia completa, pues es obvio que a medida que pasa el tiempo, pues vas a necesitar
obviamente dispositivos, vas a necesitar lentes, vas a necesitar otro tipo de elementos que te sumerjan mucho más en la experiencia y que además tengas movimiento, tengas sensaciones relacionadas con, por ejemplo, agua, lo que sucede mucho en por ejemplo, en los cines 4X. Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo, vamos a tener todos más acceso a ese tipo de cosas. Yo creo que sí vale la pena, Marcos, que comencemos a hacer de alguna manera relación en ese punto, porque además eso nos da la posibilidad a, por lo pronto, que eso sea un elemento de sensación para poder acercar esa gente a nuestra marca, a poder entender porque cuántos parques acuáticos hay, Marcos. Y cada uno de ellos trabaja por tener seguramente una experiencia mucho más fuerte, mucho más atractiva, mucho más divertida, que se asegura y que para determinar mi punto de decisión de ir a un parque o a otro, si yo puedo entrar y vivir la experiencia y decir, oh, eso está buenísimo, entonces puedo tomar la decisión de realmente tenerlo cerca y poder decir, quiero ir a ese lugar. Entonces, de alguna manera creo que sí es romper un poquito el paradigma, sí equivale a una inversión, pero sí creo que vale la pena el comenzar a moverte en ese sentido. Muchas gracias, Fernando. Encantado, Marco. Muchas gracias a ti. Rodrigo. Hola, muy buenas tardes. Pues muy interesante tu plática. Yo soy Rodrigo Cordero, soy director de Mercadotecnia, una empresa de gas LP en el estado de Chiapas. Wow. Y me salió una duda muy grande. Gracias a la confianza de los clientes, somos la empresa número uno en el estado en venta de gas LP. Y me salió la gran duda de qué pasa en la cuestión de prototipar cuando, por ejemplo, mi competencia no está haciendo nada. Digo, yo lo entiendo perfectamente, el campo es más virgen, es más fácil de, pero ¿cómo yo puedo crear ese camino de poder innovar y de poder transformar si no tengo un claro ejemplo? Tengo fuera de mi estado, pero no tengo dentro de mi estado. Y ahí es donde me interesa porque la cuestión geográfica, cultural, cambia en otros estados, ¿no? En este caso, ¿cómo puedo, como empresa, poder tomar esos ejemplos y esas ideas? Bueno, yo creo que el principal punto por donde tenemos que arrancar, Rodrigo, es que de lo que hoy día están haciendo bien, está increíble, pero seguramente debe de haber puntos de dolor en tu organización. Es decir, ¿cuáles son los problemas que hoy día la organización enfrenta? Por ejemplo, uno puede ser el alza de precios, otro puede ser, no sé, voy a inventar, posiblemente distribución. Puede haber N cantidad, yo solo estoy inventando ahora. La pregunta es, tú tienes que definir, en este caso, preguntarte y preguntarle a la gente en tu organización, ¿qué nos está doliendo hoy día? ¿Somos la compañía número uno en la región? Sí, pero ¿cómo nos mantenemos ahí por más tiempo o cómo podemos de alguna manera ser no solo los número uno, sino ser punta de lanza en algunas otras cosas? Entonces, primero hay que preguntarte esas cosas. La segunda es, ya que tengas claro cuáles son esos puntos de dolor o eso donde nosotros podemos mejorar, de alguna manera, a partir de ahí, ya podemos comenzar a analizar específicamente cuál es la problemática, qué está sucediendo, cuáles son las sensaciones que hay. Hay toda una serie de procesos ahí de empatía, Rodrigo, para conocer la situación y poder entender las condiciones actuales que se están viviendo. Pero eso es en el ámbito de cómo puedo posiblemente hacer una mejora al proceso. Pero también puedes también desarrollar una serie de ideas relacionadas a qué cosas nuevas puedes hacer como organización. No nada más equivale a lo que estás haciendo hoy día. Pueden de alguna manera romper el esquema y buscar otra forma de distribuir producto que no nada más sea, en este caso, por ejemplo, para restaurantes o para casa habitación o para lo que tú quieras. Entonces, pueden encontrar muchas otras formas. Y ya que tengan claro eso, entonces sí, ya que tengas esas ideas como bien definidas, entonces sí, por supuesto, puede entrar el acercamiento a poder hacer pruebas para saber si esas ideas que ustedes generaron realmente tienen sentido o no. Por supuesto, esto parece como anuncio, pero si necesitan algo, pues obviamente aquí en el TEC de Monterrey estamos dispuestos para poder apoyarles. Pero independientemente del concepto de negocio, es
se pueden acercar con nosotros y nosotros darles ideas genéricas de cómo entrar a esto y que ese sea la punta de lanza para hacer muchas otras cosas más, Rodrigo. Muchísimas gracias, Fernando. Encantado, encantado. Muchas gracias. Adelante, Carlos. Dos más. Hola, buenas tardes. Fernando, aquí la pregunta es, yo trabajo administrando y dirigiendo proyectos, gestionando proyectos, y dentro de los proyectos, pues, se trata de trabajar mucho con metodologías ágiles, ¿no? La parte de Scrum, Kanban, hablas un poco de Design Thinking y aquí también de innovación, pero eso genera un poquito de, a veces ve, observo que genera un poco de choque cultural o dentro de las metodologías. ¿Cómo podríamos generar esa fusión de la creatividad, que eso impacta un poco en que tiene su tiempo, lleva sus procesos, a la metodología ágil? ¿Cómo la podemos fusionar básicamente? Bien, hay varios ajustes importantes. El primero es que dijiste la palabra clave. Cuando hablas de cultura, estamos hablando que tienen que de alguna manera hacer una definición clara de cuál es la cultura que ustedes quieren desarrollar en la organización y permearla desde arriba y poquito a poquito hacia abajo. Entonces deben de tener claro ese punto. Si dices, vamos a trabajar con agilismo, ahí entonces significa que hay que enfocarnos al cliente. Hay que de alguna manera pensar en cómo podemos desarrollar en ciclos más cortos nuestro trabajo para poder aprender rápido y para poder obtener resultados y retroalimentación mucho más dinámica, que es a final de cuentas lo que haces con Scrum, ¿cierto? Pero Design Thinking también es un marco de trabajo ágil, así como lo es Scrum o así como lo es una herramienta como Kanban. Entonces, el concepto primordial aquí es, empecemos por 4 o 5 valores, que esos son valores ágiles, que eso no tiene que ver con herramientas, tiene que ver en cómo me comporto dentro de la organización y cómo me comporto con mis colegas. Y de ahí, entonces, sí comenzamos a permear utilizando herramientas para ir modificando esta forma de pensar y esta forma de actuar. Es un proceso largo, porque estamos hablando de cultura organizacional, pero se puede. Y de igual manera, también hay que entender en qué momento vale la pena que tú, por ejemplo, puedes desarrollar estos procesos creativos, es no nos quedemos con lo que hacemos todos los días. Es decir, se presenta una problemática, Carlos, y entonces solucionas la problemática como lo haces siempre. Es, a ver, vamos a darnos el espacio y el tiempo para buscar si es que existen opciones, que seguro las va a haber, para que tú puedas resolver problemas de una manera mucho más dinámica. Igual, y no es de que lo hicieras mal antes, puede ser que lo hagas mejor, que lo hagas en menos tiempo, con menos costos, que al principio te va a costar trabajo. Sí, pero se puede. Y de ahí ya puedes hacer una cantidad de cosas importantes que puedan ir trazando el camino hacia donde tú quieras llevar a la organización. No sé si con esto nos quedamos completos, Carlos. Sí, muchas gracias. Encantado, Carlos. Muchas gracias a ti. Y para finalizar, José, adelante, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Yo soy Antonio Armendariz y trabajo para una de las farmacéuticas más grandes a nivel mundial. Estoy a cargo del área de entrenamiento y desarrollo y también de relacionamiento con los clientes. ¿Qué farmacéutica es, José? MSD, trabajo para MSD. Perfecto. Sharp Dome. Y hay una algo que me llamó mucho la atención de la presentación y son esos momentos de inspiración. Nosotros en el laboratorio se extendió hace como 3 años que hubo un cambio de cultura organizacional. La dirección tomó la decisión de compartir experiencia interna con los clientes. Entonces nos volvimos de dar un servicio comercial, de comercializar a dar servicios de valor agregado desde una persona interna que es experto en recuperación de cartera, llevar a la persona experta y de ahí, bueno, miles de servicios alrededor de los productos que vendemos. Hubo algo que me llamó la atención y es, nos llegan constantemente muchos proyectos, cada cliente de los 120 clientes que tenemos en Salud Animal, estos clientes tienen necesidades diferentes y son, cada uno es un proyecto distinto. Uh-huh. Mi duda es cómo, y me gusta mucho lo que mencionas de esos momentos de inspiración y buscar una forma diferente de hacer las cosas a través de, ¿cómo se generan y más en esta modalidad donde estamos trabajando a distancia? Yo lo pongo en la mesa porque
Por ejemplo, la compañía, somos 65 mil empleados a nivel mundial y se transformó. Y dijeron, ya nadie regresa a oficinas. Todos uh-huh. vamos a trabajar a distancia. ¿Cómo en tu experiencia es esa forma de, o cuál sería tu recomendación para crear esos espacios reflexivos, de inspiración, permear esto hacia los proyectos en el entorno que estamos viviendo? Y evidentemente, porque pues es un cambio de mindset, ¿no? De repente todo el mundo quiere hacer algo diferente, pero darte ese espacio cuando la operación, todo el mundo está pensando en cubrir compromisos mensuales, cuotas, ¿cuál sería tu recomendación para fomentarlo y que funcione? Bueno, yo creo que primero hay que dar el espacio para que eso suceda. Es decir, hoy día estamos trabajando, y desde hace mucho tiempo estamos trabajando con situaciones que mencionas muy bien, que tienen que ver con inmediatez. Necesitamos resultados rápidos, necesitamos de alguna manera entregar ciertos elementos de una manera súper dinámica, y la realidad es que se vuelve muy complicado que te des espacios de análisis. Entonces, en este punto creo que podemos comenzar a hacer un cambio y puedes empezar, por ejemplo, por tu equipo y decir, ok, cada vez que existe una problemática de este tipo, cada vez que tengamos que desarrollar algo o que tengamos que trabajar específicamente con un proyecto, con un cliente, necesito que busquemos, que me den por lo menos una o dos ideas diferentes de cómo solucionarlo. O sea, no quiero que tengamos de alguna forma el mismo caminito que ya tenemos trazado para un cliente. Busquemos opciones diferentes. Si les das el espacio y el tiempo y motivas a que ellos puedan de alguna manera co-crear, porque no me gustaría específicamente que se queden solos para hacer la creación, sino que hagas un trabajo de tu equipo, es decir, 4, 5 o la cantidad de personas que tengas, 10, 20, los que sean, y entonces hagamos un espacio de una hora y busquemos opciones diferentes de cómo trabajar. No sé si alcanzaron a ver mis datos, pero si no, Naila les va a compartir la presentación, tengo entendido, de lo que vimos el día de hoy. Ahí vienen mis datos. Pueden buscarme a mí o pueden buscar a Naila, y lo que nosotros podemos hacer es darles pequeños tips, eso no tiene ningún tipo de costo, pequeños tips de cómo desarrollar pequeños procesos creativos prácticos que de alguna manera revolucionen la forma de trabajo y la forma de pensar. Te digo, son facilísimos, José. Es una forma muy fácil de cómo desencadenar, y a medida que tú te vas acostumbrando a hacer, digamos que pensamiento creativo, se vuelve como más simple, sobre todo como que dejas de tenerle miedo a poder aportar ideas nuevas, aunque sean súper raras y súper locas, pero que puedas hacerlo. Y después de eso, ya que tengas esas ideas locas o raras sobre la mesa, entonces, por supuesto, ya podrán tomar decisiones. Pero tiene mucho que ver con cómo de alguna manera tú planteas el espacio para ello, y que además cuando se generen esas ideas locas, pues todas sean bienvenidas. Ya después analizarán cuáles son buenas o no, cuáles aportan o no, pero a final de cuentas vas a tener los elementos en la mano para poder hacer que la gente tenga un pensamiento mucho más abierto. Perfecto, muchísimas gracias. Encantado, encantado, José, muchas gracias. Naila. Pues un gusto habernos acompañado, muchas gracias. Ya compartí por el chat la presentación y las personas que me dejaron su correo se las envió en un momento. Muy agradecidos al Tecnológico de Monterrey, les da las gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima conferencia. Que tengan excelente noche. Hasta Muchas luego. Gracias, buenas noches. Gracias, profesor. Gracias. Le pasen bonito todo. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Hasta luego.